Migrantes menores de edad, porque se han reportado más de 21.000 guatemaltecos en la frontera con los Estados Unidos. La Casa del Migrante, que es una organización que atiende a la población que busca viajar irregularmente a otro país, ha indicado que del total de personas que han atendido, un 5% son menores no acompañados. En lo que va del año, la Casa del Migrante ha atendido a alrededor de 150 menores migrantes que viajaban no acompañados con rumbo a Estados Unidos. Bueno, la Casa del Migrante, los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, estamos atendiendo un 5% de niños que se encuentran de paso hacia México para llegar a Estados Unidos, que son de Honduras y El Salvador. Y sabemos que la región norte de Centroamérica es aquella que tiene el mayor número de niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos. De ese 5%, padre, que usted nos menciona, más o menos, ¿qué cantidad tenemos global de las que ustedes han atendido hasta el momento en este 2021? Bueno, tenemos prácticamente cerca de 3.000 personas que hemos atendido en la Casa del Migrante, que se encuentran de paso, y también algunos grupos que ya llegan a la frontera Guatemala a México y no logran avanzar, entonces retornan a sus países. Pero el mayor número es aquello que sigue hacia el norte, dada la situación en la región norte de Centroamérica, debido al incremento de la pobreza extrema y de la violencia, que prácticamente esto se ha agravado con la pandemia. Según el registro de las autoridades, también hay menores que viajan con sus núcleos familiares, pero por distintas razones en el camino se separan. Otro dato que menciona la Casa del Migrante es que la mayoría de los migrantes que viajan sin compañía de los adultos oscilan entre las edades de 14 y 17 años que han atendido en dicha casa.